estos momentos. Voy en estos momentos en vivo y en directo vía Skype hasta México con nuestro amigo Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para que nos hable sin censura de los temas más importantes en la política a ambos lados de la frontera. Efraín, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Vicente, muy buenos días a todo tu auditorio. Pues con temas muy importantes, que incluso lo comentabas hace un momento, lo estaban relatando, y que tienen que ver con el nivel de debate que tenemos en el Congreso de la Unión. Hay otros temas muy importantes que se han dado durante esta semana, como esta propuesta que presentó en el Senado Ricardo Monreal para eliminar las comisiones bancarias. También un tema trascendental tiene que ver con el anuncio de Andrés Manuel López Obrador sobre la consulta del Tren Maya, 10 programas sociales y otros proyectos de infraestructura como el corredor del Istmo de Tehuantepec y una refinería en Tabasco. ¿Por qué no empezamos con el tema de los bancos, mi querido Efraín? Porque muchos hablaban de la victoria de López Obrador con la cancelación en Texcoco, a través de la consulta popular, el aeropuerto en Texcoco, y la separación del poder político del poder económico. Pero ahora vemos que una iniciativa de Morena en el Senado provoca que el poder económico en México ponga el grito en el cielo por las pérdidas que tuvieron los bancos, por la caída de la bolsa de valores, luego de que hablaran de prohibir comisiones que son a todas luces injustas, groseras para el ciudadano de a pie, para los clientes de los bancos, y tienes que salir a calmar las aguas, Andrés Manuel, para decir, mi opinión es que no haya cambios en los primeros 3 años. En el Senado, esperemos que a los de Morena no se les arrugue, no se echen para atrás, y dicen, vamos a platicarlo con todos. Desde tu perspectiva, ¿no es dar un pasito para adelante y otro para atrás? Aunque eso es la política, ¿no? Creo, Vicente, que la política es el arte de la negociación, y creo que en las negociaciones está los intereses superiores, el interés superior de la nación, está el interés colectivo y están los intereses individuales. En el tema que tú acabas de mencionar de la eliminación de las comisiones bancarias, pues es un tema muy relevante porque ocupamos el tercer lugar en cobro de comisiones bancarias a nivel Latinoamérica. Actualmente, pues te cobran comisiones en México por sacar dinero en un cajero que no es del banco, que no es del banco del cual tú eres cliente. Te cobran por no tener un mínimo de saldo dentro de tu cuenta. Hasta por un estado de cuenta, hasta por un estado de cuenta te cobran, ¿no? Exactamente, te cobran también por los plásticos, te cobran también a veces cuando hay bancos que te cobran cuando hay una investigación en torno a un movimiento, a una transferencia financiera, etcétera, etcétera. El asunto aquí, Vicente, es que hay bancos en México que de sus principales ingresos representan el 39% las comisiones bancarias. Cada banco tiene su porcentaje de ingresos. Por ejemplo, hay bancos que tienen representan el 19% los ingresos de comisiones bancarias, pero en general se habla de un 30%. Finalmente, Vicente, este es un tema que sí es de interés público, que sí es del interés de todos los mexicanos, que sí afecta a los bolsillos de los mexicanos, pero hay algo muy importante, y te lo comento desde mi óptica como estratega político. Es sumamente importante que este tipo de iniciativas, antes de hacerlas públicas, tengan una serie de cabildeos y reuniones previas con el sector financiero, con el sector bancario, para no generar lo que sucedió en estos días de esta caída en la bolsa de valores de todas las acciones de los bancos del sistema bancario mexicano, Vicente. Muchas personas dirán, oye, pero ¿cómo es sentarse a platicar, a negociar, a de alguna manera decirles cómo va la pedrada
cuando al ciudadano de a pie, al cliente común y corriente, pues el banco ni siquiera lo toma en cuenta. Muchos, incluso en abajo, la ciudadanía de a pie no estaría de acuerdo con la idea de Andrés Manuel López Obrador de esperarse 3 años. Estarían a favor de que se acaben ya. Lo que marca eso que tanto hemos hablado, de que la ciudadanía votó por un cambio y que no fue necesariamente un cheque en blanco para Andrés Manuel López Obrador. Mira, Vicente, las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en torno a que en los próximos 3 años no habrá ninguna reforma en el sistema financiero y bancario, tiene que ver con que ha habido una serie de inestabilidad dentro de la bolsa de valores, dentro ha habido devaluación del peso, y esto es un reflejo de una serie de acciones o decisiones que se han ido tomando previo a su toma de protesta como presidente de la República. Hay que recordar que también esto sucedió y se presentó cuando se llevó a cabo la consulta en torno al aeropuerto, al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuando Texcoco finalmente se queda atrás y se toma la decisión de, a través de esta consulta ciudadana, de ir por Santa Lucía. Vicente, es muy importante que los asesores de Andrés Manuel López Obrador tengan muy presente que ciertas decisiones y ciertas acciones de gobierno pueden generar inestabilidad económica y financiera, inestabilidad en las bolsas de valores, y es importante generar ahorita certidumbre tanto a los inversionistas extranjeros como a los inversionistas nacionales, Vicente. Entonces, aquí es importante que estos temas se cabildeen previamente a que se hagan públicos, porque de la otra manera se genera lo que ya se ha generado, Vicente. Definitivamente, Efraín, y se seguirán generando controversias ahora que también se habla de una consulta popular por el Tren Maya y otros proyectos importantes para Andrés Manuel López Obrador, porque la consulta se anuncia para unos días antes de que asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador, algo que es cuestionado por los adversarios políticos del presidente electo. Incluso se critica en muchos medios y por muchos analistas que se hable ya de una fecha de inicio de construcción cuando todavía no llega la consulta, cuando no se sabe ¿qué es lo que va a decidir el pueblo, Efraín? ¿Cómo ves esto de, yo decía, Andrés Manuel a decir, no me ayuden, compadres, a menos que haya sido con el aval de Andrés Manuel el anuncio del inicio de la construcción, porque pareciera hasta contradictorio para muchos que se lance a consulta, pero ya se tenga un inicio de las construcciones del Tren Maya? Vicente, lo hemos platicado en tu programa, que ahorita nos encontramos en un punto de inflexión, en una nueva etapa de construcción de un nuevo sistema político en nuestro país. ¿Qué sistema político tiene que ver en gran medida en construir una democracia participativa, una democracia donde se le consulte a la ciudadanía, donde haya una mayor participación ciudadana sobre temas de importancia, temas relevantes en el país? Y aquí lo interesante, Vicente, es que hubo una serie de críticas en la consulta que se dio previamente al Aeropuerto Internacional Ciudad de México, porque fue una consulta que no está basada de conformidad con la Ley Federal de Consulta Popular, que ahí habla de una serie de requisitos para poder llevar a cabo una consulta ciudadana. Hoy nos encontramos con el anuncio de que el 24 y 25 de noviembre se va a llevar esta consulta ciudadana en torno a estos proyectos de infraestructura, el Tren Maya, la refinería en Tabasco y el corredor del Istmo de Tehuantepec, además de 10 programas sociales. Pero, Vicente, se aplaude lo de la consulta ciudadana. Siempre es bienvenido a la consulta ciudadana, yo creo, pero sí es muy importante, Vicente, lo que tú acabas de comentar, lo que acabas de recordarle ahorita a todo el auditorio de esta serie de información que ha ido saliendo a la luz pública, donde efectivamente
se está convocando al 24 y 25 de noviembre, pero ya se está diciendo la fecha en que va a iniciar la construcción del Tren Maya. Eso genera una serie de desconfianza en torno a cómo se va a llevar a cabo la consulta. Yo dejaría al aire, ¿qué sucedería, Vicente? Esto no va a suceder porque creo que todas las encuestas que ya se levantaron previamente en torno de cómo opinarían o cómo emitirían su opinión o sufragio en torno a este proyecto del Tren Maya, estoy plenamente seguro de que el Tren Maya la gente va a votar a favor del Tren Maya. Pero suponiendo en un escenario de que no fuera así, ¿te imaginas, Vicente, lo que se generaría cuando ya se está anunciando que el 16, creo que el 16 de diciembre, si mal no recuerdo, están anunciando el inicio del Tren Maya? Imagínate el conflicto en el que nos encontraríamos, Vicente. Así es, Efraín, y conflicto el del PAN, en donde no dan una. Ya hablábamos del nivel de debate en la Cámara de Diputados, muy bajo, es lastimoso, es triste ver lo que pasa en la Cámara de Diputados con esta manta que suben llamando dictador a un hombre que todavía no asume el poder. Y bueno, se suelta un relajo. Pero lo del PAN es en sí un relajo. Con esta elección interna del PAN, con la renuncia de Felipe Calderón, yo he hablado aquí de la posibilidad de que el PRD esté en peligro de extinción, que el propio PRI no encuentra el rumbo después del 1 de julio, pero en el PAN están igual o peor, mi querido Efraín. Vicente, habíamos comentado y analizado en tus programas anteriores que los partidos tradicionales todavía no han entendido el mensaje del 1 de julio. No han entendido que este México ya cambió. Vemos claramente, muy claro, cómo el Partido Acción Nacional pues se ubica en una ideología conservadora, y vemos cómo en el Congreso de la Unión estamos viendo una confrontación entre los liberales y progresistas contra los conservadores, contra aquellos que quieren mantener el statu quo, contra los que desean un cambio en este México. Esa es la realidad, pero hay una realidad que sí lastima al mexicano. Indistintamente de las ideologías en torno al proyecto de nación que se quieran construir desde un Congreso de la Unión, creo que el nivel de debate no es el nivel de debate que merecemos todos los mexicanos. Hay tantos problemas en este país, hay una agenda legislativa prioritaria, hay una agenda nacional, y como lo puedes observar, las personas con mayor experiencia política, capacidad, preparación, profesionalismo, observaban desde sus curules, pero no intervinieron dentro de ella. Es decir, es muy importante elevar el nivel de debate dentro del Congreso de la Unión, desde mi punto de vista como consultor, estratega y analista político. Y en el caso de Felipe Calderón, ¿tú le ves algún futuro a este nuevo partido que quiere formar o que ya anunció? Mira, Vicente, si ese partido, desconozco cuál va a ser la ideología de ese partido, pero me imagino que va a ser un partido de derecha, lo más seguro, un partido conservador, muy probable basado en ideología de democracia cristiana. Finalmente, necesitamos ver cuáles van a ser los principios rectores de ese partido, qué ideología van a tomar. Y en base a ello podremos saber si hay posibilidades de que ese partido pueda repuntar en este país, pero, donde hay un gran hartazgo, Vicente. Pero viene arrastrando un gran repudio del ciudadano común y corriente, del ciudadano de a pie, ¿no? A eso quería conducir este tema. Hay un gran hartazgo social y un gran enojo, molestia por parte de la ciudadanía en relación a los partidos políticos, a la creación de nuevos partidos políticos. Al contrario, la ciudadanía está demandando y exigiendo que se eliminen los partidos que ya no cumplen de conformidad con la ley. Es decir, Vicente, yo creo que yo le podría decir, podría nombrar esto como un tipo de patadas de ahogado de parte de Felipe Calderón,
debido a que no pudo, literalmente ahogado, mi querido. Bueno, no quisiera yo andar en el asunto, pero sí le llamaría patada de ahogado en el sentido de que al no poder tener control dentro del Partido Acción Nacional, busca otras opciones. Primero fue Margarita, que se va como busca ser independiente y en la candidatura independiente, y hoy vemos esta nueva decisión de crear un nuevo partido político. Pues ya serán los ciudadanos los que aplaudan o en su momento critiquen, señalen, cuestionen este proyecto de Felipe Calderón. No es precisamente ahí en la pareja, en su momento la pareja presidencial, la primera dama Margarita Zavala, el presidente Felipe Calderón, hoy expresidente, hoy ex primera dama, hoy ex candidata independiente o sin partido a la presidencia de la República. ¿No es ahí en donde quedan desnudados, exhibidos por la incongruencia? Una Margarita Zavala que dijo, yo puedo por la vía independiente, y un Felipe Calderón que va en contrasentido a lo que marca, lo que hemos visto, la ciudadanía de no más partidos políticos y crear un partido político. Hay una incongruencia. Yo la veo, no sé si tú la veas. Es lo que te comentaba hace un momento. Claro que hay una incongruencia. Hay una incongruencia porque veíamos a una Margarita Zavala que era candidata independiente y veíamos a un Felipe Calderón y una Margarita Zavala que previo a tomar esa decisión de ir por la vía independiente buscaron todas las formas, maneras, estrategias, métodos para poder hacerse del partido Acción Nacional, poder controlarlo, incluso impulsar su candidatura desde el Partido Acción Nacional, pero nunca lo lograron. Y hoy buscan otra alternativa legítimo en torno a que es permisible en torno a la ley, pero yo creo que muy cuestionable por parte de la ciudadanía. Para cerrar, Efraín, hablan de Tatiana Cloutier como candidata de Morena rumbo a la gubernatura, rumbo al pleito que se viene al proceso electoral, y el PRI habla de Ildefonso Guajardo. Qué cosas, yo creo que le gana de calle Tatiana Cloutier. En Sonora se habla, y me lo manifestó en aquella entrevista que le realicé a la propia Ana Gabriela Guevara como candidata o posible candidata del Partido del Trabajo. ¿Ya ves algunos perfiles? ¿Cómo vas viendo esto que se abre en Sonora rumbo a la gubernatura? Con una Claudia Pavlovich golpeada por el descrédito, también por la falta de credibilidad de muchas personas allá en Sonora. Mira, Vicente, primero, sin duda alguna, la candidata por Morena va a ser Tatiana Cloutier allá en Nuevo León, y estoy plenamente seguro de que va a triunfar, va a ser la primera, va a ser gobernadora en Nuevo León, Tatiana Cloutier. En el caso de Sonora, Vicente, en el caso de Sonora, aquí está la situación un poco más complicada. Vamos a decirlo por qué, y te vas a preguntar el por qué más complicada. Sonora, ya lo hemos mencionado en tu programa, ganó la coalición Morena PT-PES, ganó muchas posiciones. Entre ellos tienen mayoría en el Congreso, 20 de 21 distritos locales, tienen 7 de 7 diputaciones federales, ganaron las senadurías y ganaron los 6 municipios mayores a 100,000 habitantes, que son estratégicos para poder gobernar el estado de Sonora, si hacemos la referencia en el equivalente a votos electorales. ¿A dónde quiero ir con esto, Vicente? Que ahorita hay muchos cuestionamientos de la ciudadanía a menos de 2 meses de gobierno de los presidentes municipales. Hay cuestionamientos de la manera en que han actuado en el Congreso local la coalición Morena PT-PES. Entonces, Vicente, no está tan fácil como se veía hace algunos meses el triunfo de manera con una amplia ventaja hablando del 2021 por parte de la coalición Morena PT-PES. Lo que sí, pero sin embargo tienen toda esa estructura, que van a tener toda esa estructura de diputados locales, de presidencias municipales a su favor. Pero el desempeño hasta ahorita
es de mucho cuestionamiento, y no lo dice Efraín Martínez, un consultor y estratega político. Ahí están los medios de comunicación en el estado de Sonora. Ahorita los principales, quienes van más perfilados por parte de esta coalición Morena PTP, es que hay que recordar a la ciudadanía que el Partido Encuentro Social ya perdió su registro, pero hablaremos de Morena en términos generales para no profundizar. Quienes van más perfilados para ser candidatos a gobernador en este momento en Sonora, pues es Alfonso Durazo, es Ana Gabriela Guevara, y podríamos, principalmente ellos dos, pero podríamos hablar de algunas otras figuras que pudieran entrar de emergentes. ¿Y por qué estamos hablando de emergentes, Vicente? Porque si un momento dado Alfonso Durazo, por su responsabilidad en la Secretaría de Seguridad Pública de este país, decide no ir a la gobernatura o se presenta una situación que no le permite, que en lugar de permitirle ir fácilmente con holgura, ir de manera, pisar fuerte rumbo a la gubernatura, se encuentra con algunos impedimentos, porque el tema de seguridad pública es un tema muy candente en el país. Podemos ver también, entonces hablamos de emergentes. ¿Quiénes pueden ser emergentes? Podemos ver al suplente de Alfonso Durazo, que hoy es el senador propietario, Arturo Burs Griffith. Podemos ver a Lili Téllez como emergente. Y se menciona a alguien del mismo grupo de Alfonso Durazo, una de las personas más allegadas y de mayor confianza, que es Jorge Tadei, que va a ser el famoso superdelegado o coordinador de desarrollo estatal acá en Sonora. Ahí estamos hablando ya de varios perfiles. Y puede haber algunos otros más, Vicente, que no han salido a la luz pública. Pero hasta este momento es lo que podemos observar y analizar, Vicente. Pero la persona más conocida sería Ana Gabriela Guevara. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo bajaría a Alfonso Durazo. Si se convierte en secretario de Seguridad Pública, va a ser uno de los de las labores más importantes y más complicadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no creo que vaya a dejar una para buscar otra, ¿no? En mi análisis, Vicente, Ana Gabriela Guevara va directa a la candidatura a la gobernatura de Sonora, no me queda la menor duda. Si tú analizas las dos responsabilidades entre Alfonso Durazo y Ana Gabriela Guevara, Alfonso a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Ana Gabriela Guevara a la CONADE. Si tú hablas de proyectarte y hacer campaña rumbo al 2021, yo creo que Alfonso Durazo va a estar muy limitado para poder hacer una campaña en el estado de Sonora siendo secretario de Seguridad Pública a nivel federal. En cambio, Ana Gabriela Guevara, en el tema de CONADE, en el tema de la Comisión Nacional del Deporte, pues es una posición que le permite poder visitar frecuentemente el estado de Sonora, y yo creo que el tema del deporte jamás es un tema que pudiera afectar en su desempeño rumbo al 2021 a Ana Gabriela Guevara. Claro. En cambio, lo que tú mencionas, se encuentra en una situación muy difícil, pero muy, muy, muy difícil, Alfonso Durazo, por el desempeño de cualquier claro. secretario de Seguridad Pública en otras administraciones a nivel federal o en cualquier estado de la República. Al pendiente de estas coberturas de los medios de comunicación, mi querido Efraín, porque yo soy muy mal pensado, y como lo vimos en el pasado proceso electoral, los medios de comunicación en Sonora, no todos, pero muchos, están chayoteados, son afines y son, hay muchos periodistas sicarios que dependiendo de la mano del amo que pague, de ahí viene el madrazo. Y no estoy demeritando el trabajo de todos, obviamente hay muchas personas a las que respetamos, pero sí recuerdo esa cobertura que le dieron al proceso electoral, y era evidente que muchos recibieron dinero del PRI
el PRI que sigue gobernando en Sonora, y no me sorprendería que mucha de esta cobertura sea para minar las expectativas de un Morena que arrasó en el estado de Sonora, pero pues yo soy muy mal pensado, ya sabes cómo soy. Mira, Vicente, las posibilidades de que gane Morena en el 2021 son altas. Son altas, pero sí es muy importante, Vicente, que Morena a nivel nacional y el Partido del Trabajo pongan orden en los presidentes municipales, en los diputados locales y aquellos que no estén cumpliendo con los principios que ha promovido y se ha comprometido Andrés Manuel López Obrador, como la honestidad, la austeridad, etcétera, etcétera, pues que tendrán que sufrir las sanciones correspondientes. De otra manera, Vicente, las administraciones municipales en las cuales ganó Morena, pues hasta ahorita la tendencia es que van rumbo a un desastre administrativo y financiero. Y tú lo puedes consultar en todos los medios de comunicación, lo puedes consultar con la gente que es especialista. Entonces sí es muy importante, muy, muy importante que a partir de ahora, el 1 de diciembre, pongan orden en todos los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales que no están sujetándose a estos principios y a este compromiso del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, Vicente. Muy bien, Efraín, pues te mando un abrazo, estamos al pendiente, saludos a la familia. Claro que sí, Vicente, y nada más le mandamos a felicitar ayer el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador. Le mando un fuerte abrazo desde acá de Sonora, su cumpleaños. Esperemos que cumpla muchos años más, Vicente. Y saludos a tu familia, a todo el equipo Sin Censura. Nos vemos la próxima colaboración, Vicente. Gracias Efraín Martínez Figueroa, analista y estratega político, hablando con nosotros todos los miércoles Sin Censura y cuando lo amerite.